darkest hour. I wanna come for you, I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head, when in the real world there's snow. Searching for more, afraid to leave, afraid to show. Buenos días por la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace demasiado tiempo que no grabo vlog y sinceramente la cuarentena. Son las 10 de la mañana, nos hemos despertado hoy a las 6 de la mañana. Hemos dormido 4 horas y tengo mucho sueño. El café es necesario porque hoy hemos venido tanto Nerea como yo, que está aquí comiéndose un churrito muy rico. Hemos venido a pasar el día en Nerja, que es un pueblo pequeñito que hay pues en Málaga, casi con playita y tal. Y yo sí que vine hace un tiempo, pero Nerea nunca ha estado aquí. Estuvimos una noche hablando de qué hacemos el fin de tal, porque hoy es 21 y hacemos un año y dos meses. Queríamos hacer algo, pero algo sencillo, porque nosotras somos de planes sencillos. Estuvimos hablando de, no sé, vamos a la playa o lo que sea. Me dijo Nerea, ¿por qué no vamos a Nerja? No sé qué. Y digo yo, ah, pues sí. Y hemos cogido un par de autobuses y aquí estamos en Nerja y vamos a desayunar riconino. Nos ha pasado algo un tanto curioso y es que no es la primera vez que me pasa. Cuando compré los tickets del autobús, los compré mal. De camino a Málaga, porque no vivo en Málaga, Málaga, en el autobús de camino de mi casa a Málaga, me di cuenta. Y bueno, hemos tenido que comprar los tickets a la velocidad del rayo y yo creía que ya no los cogíamos, que el día para nada, que venimos cargadas como mulas para pasar el día. Hemos traído tupper con comida, ropa para cambiarme y hacer algunas fotos chulas. Y así está la situación. Hoy estoy grabando vlog con el móvil, entonces no sé cómo se me va a ver, cómo se me va a oír, lo que sea. Si veis algo raro, básicamente porque primero que no tenía pensamiento de grabar vlog porque me quería tomar el día como con relax, pero al final se me ha apetecido, y segundo porque mi cámara pesa bastante y al final no quería ir con tanto peso. Y no quería ir, hola, mirad mi cámara, no sé qué, porque es un pueblo muy pequeñito, pero sí que es turístico, entonces me da un poquito de reparo. Entonces, vamos a tomar algo. Tengo un hambre brutal, porque eso, nos hemos despertado a las 6 de la mañana. Hemos cogido el autobús de mi pueblo a Málaga a las 7. A las 8 y cuarto salía el que nos traía para Nerja y vamos a pasar un día muy cute. Voy a intentar enseñaros algunas cositas y bueno, va a ser como algo tipo 24 horas conmigo o algo así, que lo he visto mucho por YouTube y a mí ese tipo de vídeos me gustan. Así que creo que ya estaría, que voy a comer algo y ignorar un poco el make-up, ¿vale? Que se me verá un poco regular, pero es que me he maquillado en el autobús, así que medio que con la mascarilla puesta y todo. Terrible. Voy a comer. Que mirad, he pedido un cafetito con leche, que le he pedido por favor que me lo pusieran no muy caliente y me lo ha puesto caliente como el infierno. Pero bueno, un pitufillo mixto, que ¿cómo se dice por ahí arriba en Madrid? ¿Cómo se dice al pitufo? Un bocadillo pequeño. Yo creo que pitufo solo se dice en Málaga. Es que yo ya no me acuerdo, creo que en Cádiz también se le dice pitufo y hace ya tanto que no vivo en Madrid que ya no me acuerdo cómo se dice. Ella madrileña. Aquí a los bocaditos así pequeñitos, que son muy pequeñitos, se le llama pitufo. Creo que también. Pero no, sí, y churrito, que yo no sé si en Latinoamérica, México y tal existen los churros, no lo sé, no, pero están muy ricos. No son muy saludables, no son real food, but I don't care. ¿Qué te ha pasado esta mañana, bombón? Hoy estoy de pupas, me he caído dos veces, primero por las escaleras. Se le ve ahí. Ahí se me ve y me va a salir un moratón que flipa. Y en el culo también. Y luego cuando estábamos de camino a la parada, que íbamos con mucha prisa porque íbamos justitas, bajando una cuesta de estas que tienen como esquina, me he pegado un resbalón y me he pegado un culazo que flipa. Me llama, retumbado todo el desayuno. Y luego así que de camino al autobús también te has caído. No, esa. Y la verdad que se ha hecho un poco polvo, mi bebé. Me duele el bracito, no lo puedo apoyar por aquí. A ver, tienes el consuelo de que tienes un buen trasero y has rebotado, pero vaya. Al menos no me he partido el coxis. ¿Que a poco no me quedo viuda? Bueno, pues a comer. Bueno, pues como dice Nerea, como has dicho antes en la cafetería, bebé. Es que me ha encantado. El buche lleno y la aventura. Y la aventura. Ya hemos terminado de desayunar y bueno, la estoy llevando al... Qué bonito, al balcón ese. Sí, te lo iba a enseñar, pero justo me salvo. Bueno, no pasa nada. Está muy chulo. Está muy guay.
La estoy llevando a yo creo que es el sitio más conocido de Nerja junto con las cuevas, que es el balcón de Europa, que básicamente pues es un balcón que da a todo el mar y es súper bonito. Voy a enseñar creo un poquito de la plaza. Famoso por verano azul o algo así, tengo entendido. A mí creo, me da un poco no de vértigo, pero muy chulo. Ay, Dios mío, espero que se escuche bien el vlog, que nunca he grabado con el móvil. Me alegra saber que va todo el mundo con mascarillas y protegido, porque sí, hay gente que se la quita para la foto, lo típico, pero todo el mundo con mascarillas y respetando un poco la distancia, así que eso es genial. En serio, esa gente de ahí ha cogido el sitio de la vida, ¿eh? Ya ves, ahí entra la sombrita. Y ahí al fondo... Sí, que no se les puede pegar la gente. Es que está el agua a punto, pero también se tiene que estar muy bien. De todas formas, mira, hay varias escalas y por allí hay escaleras, si te da unas malas... Podemos dar un paseo. Aquí, damos un paseo y vamos para allá. Yo creo que se puede llegar por ahí, ¿no? Y llegar hasta allí porque allí hay unas escaleras. Sí. Vamos a ver también por este lado. Que por ya está, el agua súper clarita. Y bueno, bebé, este es el balcón de Europa. Yo sé que esto para la gente de España pues será muy normal, porque se sabe que es muy típico de Andalucía lo de los geranios con las flores y tal, pero es que me encanta, es súper bonito. Nere me acaba de hacer una foto aquí súper chula y la verdad que eso es un pueblo pequeñito pero muy bonito, sí, tipo costero tal. Hemos descubierto una callecita con tienda tipo souvenir y tal. Me entusiasman, tía. Son muy chulas, ¿eh? Darkest hour, I wanna come for you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head, when in the real world, there's snow. Estamos dando un paseíto por una callecita que hay con bastantes tiendas. Ya son las 11 de la mañana. Está apretando un poquito el calor. El calor malagueño, andaluz, bien, todo correcto. Me está sudando el bigote, que da gusto. Se me está cociendo el chachete. Pero se está muy bien, muy agradable. Hay algunas tiendas muy bonitas. ¡Oh, bebé! ¡Mira! ¡Es cookie! Anda, mira el uno. Me voy a comprar uno de estos para cuando me independice y no tenga gatos alrededor, para que no me entre la morriña, que se mueve. Estamos andando un poquito sin rumbo, que eso también lo hacíamos en Londres, a ver qué nos encontramos y ya nos vamos para la playa un ratito. Yo no he sido muy inteligente maquillándome, pero es que es lo que os he dicho, ya que veníamos a un sitio diferente, digo, me voy a traer algo de ropa, algunos cambios y hacemos fotos chulas. Pero lógicamente no me maquillaría para ir a la playa, aunque en un pasado oscuro sí que lo hacía. ¡Ay! ¡Mira qué cosa! Yo soy una boba, ¿vale? O sea, mira, todo me gusta. Yo tenía uno de esos. Yo también tenía uno. Todo me gusta, todo me parece muy cute, no. Pero no compro nada. Hay que comprar con responsabilidad. ¡Hala, qué chulo esto! Esto guay. Me gusta. Tengo una sauna en el chochete. ¡Ay, mirad! Nos hemos encontrado un restaurante que se llama Pinocho.
Tiene un cuadro de Pinocho, qué fantasía, me encanta. Fijaos, ha pasado una cosa con el tema que todos sabemos y no se puede pronunciar en YouTube. Y es que hemos ido a la siguiente calita que había de playa y estábamos pues eso, dispuestas a entrar. Y nos hemos encontrado pues que tienen como el aforo completo y que lo están controlando bastante bien. Eso es algo que no lo había visto hasta ahora en otras playas. Fijaos, esta es la entrada para bajar a la playa. Y hay un señor pues que lo controla. Y pues eso, está lleno. La gente mantiene la distancia, pero ya no cabe nadie más. Así que hemos estado mirando en este mapa. Vamos a ir a la siguiente. Así que... Vamos a ir claro. A esta. Esto era donde estábamos antes. Sí, hemos caminado todo esto para allá. Un poquito para acá, vamos a ir a la siguiente, a ver si yéndonos a la más lejana no hay gente. De todas formas, de esta cala da también a una playa muy grande. Así que aquí seguro que hay sitio. Pues a ver qué pasa. La verdad que por una parte es como un poco putada, porque es que hace muchísimo calor y yo me estoy derritiendo por momentos, sinceramente. Pero por otra parte creo que está súper, súper bien, porque es lo que he dicho, es algo que no hemos visto en otras playas en Málaga, de Málaga. No hay control de aforo. No. Al menos las veces que hemos ido nosotros no hay ningún tipo de control. No. Están las personas que van por la playa controlando, pero ya está. A ver, está muy bien porque al ser una cala muy pequeñita es súper fácil que se llene. Y con lo que está pasando, lo mejor es eso, que esté controlado. Así que, otro paseíto. Y bueno, yo estuve muy acertada y ayer me teñí. Y no es tinte como tal, ya lo sabéis, yo utilizo mascarilla. Y se me está cayendo el tinte con el sudor. Porque es que hace mucho calor y la gente suda. Y lo estoy pasando muy mal. Tengo mucho calor, en serio, hace mucho calor. No sé cuántos grados harán. La verdad que es temprano, son las 11:30. Así que a ver si me puedo dar un chapuzón, pero sin mojarme el pelo, que se puede liar muy parda. Al fin encontramos un sitio. No hemos conseguido sitio en ninguna calita de estas tan monas que hay por aquí, por Nerja, porque están todas con aforo completo. Entonces nos hemos venido a una playa normal. No me acuerdo cómo se llamaba. Empezaba por B. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. Una playita normal que está bastante llena, pero está muy organizadita. Está todo el mundo muy separadito y tal. Así que dentro de lo que cabe, pues mira, bien. Y aquí llevamos un ratito tostándonos, que me da a mí la sensación de que me voy a quemar. Y creo que son ya las 2 y algo de la tarde. A mí me está entrando un poquito de hambre. Así que os voy a enseñar lo que vamos a comer, que estamos apañados. Muy low cost, no está realmente mal, ¿no? En plan, tipo sano y eso. En general, bien. Creo yo. Así que por si os da alguna idea, que no es nada del otro mundo, pero pues chica, low cost en la playa. Porque la verdad que nosotras de chiringuito y esas cosas no somos, nos preferimos traer unos tapercitos y muy apañados, con el coño fresquito, pegado a la arena y a comer tan ricamente. Os voy a enseñar. A ver, decidme que no soy la única cutre que reutiliza los tapers de los helados. Mirad, por favor, el pozo. En fin, la vida para la comida. Creo que es muy típico, creo que no se pueden reutilizar, que no se deben, pero mismamente, que esto para pasta está muy bien. Gordita, ¿qué estás haciendo? Tenía más piedras, pero las he tirado. ¿Por qué, bebé? Porque me has asustado. ¿Por qué te has asustado? Porque se ha ido sin avisar. Yo estaba ahí todo pasando como una niña pequeña, sentada con el culo en el agua, así, cogiendo piedrecitas, y de repente miro. Y me quedo así un rato buscando y buscando y buscando. Y ya me levanto yo con un puño lleno de piedra y voy buscando. Me quito las piedras del culo, voy buscando por el agua y no la veo. Dando vueltas, mirando en círculo, y se me acerca una chica. Plan, ¿estás buscando tu amiga, no? Y yo, sí, es que no la veo y tiene el pelo rojo. Y digo, a ver, yo estoy ciega, pero tanto no, ¿no? Y me ayuda a buscarla y íbamos a buscar a un guardacostas para que nos ayudas a buscarla. Y de repente la visto para allá y resulta que la chica se ha ido al final de la playa sin avisar. A ver, en mi defensa diré que estaba nadando por allí y ella estaba aquí sentada tal, y me he ido nadando hasta, no vais a verlo, hasta la calita que está más allá para ver si había menos gente. Y la bebé se me ha asustado. Que se creía que me habían secuestrado o algo. Bueno, comidita. A ver, hemos hecho, bueno, la ensalada de pasta la ha hecho Nerea, que la hace súper, súper rica. A mí me encanta así, la verdad. No sé muy bien qué lleva. Sé que lleva mayonesa, ketchup, que pues sin más, o sea, mezclado, ¿no? Sí, mayonesa, ketchup, huevo. Huevo maíz, duro, atún, maíz, atún. Poca de más, y así remezclado, y oye, que está muy rica. Pimienta, sal y
Aquí no un montón. Y está muy rica, hemos hecho un tupper increíblemente grande, pero es que la playa da mucha hambre. Luego, yo me he encargado del resto y he guardado aquí las servilletillas y los tenedores, porque así no van rodando. Los podemos guardar cuando estén sucios y cuando están limpias, pues no están rodando y no se manchan de lo que haya en la mochila o lo que sea. Luego, unos pimienticos fritos con pan, que está muy rico también, muy rico, muy rico, que dentro de lo malo pues no es lo peor, ¿sabes? Que yo qué sé. Y por si nos da antojo de postre, un poquito de melón picadito, qué bueno, que estamos en temporada y está riquísimo, me encanta. Las cerezas, la sandía, el melón, la fresa, toda la fruta me encanta, me encanta, me encanta. Los plátanos riquísimos. Así que cuando la señora termine con sus piedras, comemos, ¿te parece? Hemos conseguido calita, no sé cómo ni por qué, pero lo hemos conseguido. Se cogió la mochililla Nerea y se acercó a la zona en la que queríamos estar antes y había hueco. Así que nos hemos venido para acá y ahora os enseño porque el sitio es espectacular. Es súper guay, en serio. Un paraíso cerquita de casa. Bueno, lo de cerquita es relativo. Dije que os iba a enseñar la calita donde nos quedamos y al final no os enseñé nada porque se llenó de gente y al final, entre una cosa y otra, nos pusimos en una esquinita así recóndita y yo me he quedado dormida. Hemos hecho 4 fotos corriendo y nos vamos a ir otra vez al balcón de Europa a echar un ratito antes de coger el bus de vuelta. Y bueno, os voy a enseñar dónde nos hemos quedado porque es súper bonito, al menos de lejos. Esa es la playa donde nos quedamos al principio y luego fuimos caminando para acá y nos hemos quedado aquí un ratito. Y justo ahí es donde hemos estado, porque en la escalerita daba sombra y se estaba súper bien. Lo que pasa que es eso, la gente respeta muy bien lo de la distancia, todo perfecto. Antes estaba más ordenadito, antes parecían filas de sí. Gente, pero ahora hay más descontrol. Claro, pero porque ahora se ha ido la gente. Está súper bien, tía, es precioso, ¿eh? Tenemos que volver. Y bueno, el caso que estábamos ahí colocadas súper bien, súper chill, todo perfecto, pero aquí hay una piedra y se ha tirado el primer bobo de turno y se ha formado ahí una cola de gente mayor, niño, de todo, para tirarse desde esa piedra hacia el agua, que no estoy entendiendo. De hecho, ahí hay gente subida que sigo sin entender, me parece súper peligroso. Y aquí muchísima gente junta para hacer fotos del momento pertinente del niño saltando de la piedra. Que ya te digo, me parece peligroso que se junte todo el mundo ahí, me parece peligroso que la gente salte. Pero el resto, muy bien, la verdad que muy, además, muy, muy bien. Además nos han fastidiado el sitio de foto. Que sí, queríamos hacer algo con un vestido aquí en el agua, en la esquina con las rocas. Pero bueno, otra vez será, así tenemos excusa para volver, bebé. ¿Nos vamos? Nos vamos. Ay, no has contado mi anécdota. Oh, tu anécdota. ¿Sabéis ese dicho de que hay días que es mejor no despertarse porque es que hay días que te levantas con el pie, tal, no sé qué? Es el día de Nere. A ver, cuéntanos, cariño, porque no, es que no solo se ha caído por las escaleras, es que más cosas. Recapitulemos. Me caí por las escaleras de casa, luego me caí por la calle, luego, ¿veis ese mirador de ahí de hierro? Sí. Iba andando y literalmente me lo he comido, que se tiene que ver el moratón en la pierna. Me ha salido instantáneo el moratón ahí. No sé si se verá, pero es que además las escaleras que os ha enseñado Ana, hemos subido por ahí para intentar hacer alguna foto y arriba, ya dentro de las escaleras, estaba yo retrocediendo así un poco para alejarme de ella y hacerle foto, y resulta que en un escalón debía haber un nido de avispas y de repente noto yo un pinchazo y yo, ¡ah!, que me ha picado un mosquito. Y yo, no, eso no ha sido un mosquito, porque cada vez me picaba más. Y me giro y veo el nido de avispas. Y yo ya huyendo, tía. Qué pobrecita. Dolor, qué dolor. Hoy es mi día. Hoy le ha salido caro el tema de las fotos. No hay nadie, por eso me bajo la mascarilla un poco para respirar. Y muy congratulada con el día. Pero el día está siendo muy divertido, pero muy doloroso. Ana puede contar que tengo un moratón en el culo. Lineal, así, la marca del escalón totalmente. Me da mucha pena, pero tienes un culo precioso aún así, bebé. Pobrecita mía, de verdad, es que te has caído por las escaleras, te has caído de camino al autobús, te has dado un golpe con eso azul, y encima te ha picado una avispa y probablemente te hayas quemado, que es muy probable. Yo me he echado crema muchas veces y me he puesto a la sombra, pero
En una hora sale nuestro autobús de vuelta a Málaga y le he dicho que nos acerquemos al balcón de Europa, sentarnos un ratito ahí porque se está súper bien y súper bonito, hasta que falte, pues no sé, 20 minutillos o algo así, y ya nos marchamos, que tenemos que volver otro día, en serio, me ha gustado mucho. Yo hacía mucho que no venía desde que tenía 19 años y me ha gustado mucho, la verdad, así de chill. ¿Qué te pasa? Mira qué cosa. Oye, que tienes calor. Oh, qué pena. Tiene calorra. Pobre. Fan, muy fan de quien sea que le haya puesto mascarilla a ese señor. Hemos encontrado unas escaleritas que van bajando para la playa en las que no hay nadie y encima da la sombra, así que estamos aquí terminando de ver el mar antes de irnos, que pareciera que he visto la playa por primera vez, pero la verdad es que ha sido un día súper chulo. Y al final, yo siempre lo digo, los mejores planes son los más sencillos, los más baratos, porque es que al final solo hemos gastado en el transporte el doble porque compré el ticket mal, pero accidentes. Fuera de eso, ha estado muy bien. Comidita rica también, está en casa, que eso es genial. Aunque aquí también hay muchos sitios para comer muy ricos y eso. Hay muchos sitios tipo pescado y restaurantes así muy andaluces, pero nos estamos comiendo la playita, así que perfecto. Y muy bien. No tengo ganas de irme, la verdad, me lo estoy pasando súper, súper bien. Ignorando el calor, que no paro de sudar, y me he quemado porque, mira, no sé si se va a ver, pero me he quemado. Hace un sol terrible, hace yo creo que unos 30-35 grados, por ahí, al menos como se siente. Pero muy bien, todo muy bien. Y aquí está la señora comiendo patatitas antes de irnos, mirando al mar. Anda que está poco a gusto la señora, ¿eh? Estoy muy a gustito. ¿Te la has pasado bien, amor? Un año y dos meses de felicidad. Una evaluación. ¿De qué? Del tiempo. Ah, ¿del tiempo contigo? Mm-hmm. Un 10. Muy bien, amor. Ay, al final no he contado nada de la coleta. Muy mal. El video va a quedar de 2000 años, pero la coletita que os la enseñé en el último haul, bueno, la enseñé, la llevaba. El último haul que hice, de hecho, con Erea, de Fashion Nova, la llevaba puesta, pero no dije nada. Me la compré en AliExpress y estoy muy feliz. Estoy muy, muy, muy feliz. Es muy cómoda. Es tipo de pintita, te la colocas y la verdad que queda bastante el pego, sinceramente. El color es así de pequeña la diferencia de mi color de pelo, pero yo súper contenta, la verdad. Y estoy intentando retrasar lo máximo posible y hacerme las raíces, que así con la coleta la verdad que no me disgusta como queda. Y me estoy aficionando ya a hacerme coletas, que nunca me ha gustado. La verdad que queda muy mono. A lo mejor me aficiono yo. Me paso de las pelucas a las coletas. Ya hemos llegado al bello hogar. Nos ha pasado algo súper raro en el autobús de vuelta, y es que había una señora quejándose en el bus del tema y de que qué mal, que la gente no se lo toma en serio, porque tal. Y la propia señora estaba así. Ha sido muy indignante, pero bueno, todo bien, todo es correcto. Y cuando hemos llegado, hemos cenado en el bar de mi madre, que hemos llegado con un hambre brutal, o al menos yo me moría de hambre. Y hemos cenado allí y ya hemos llegado a casa, nos hemos duchado. A mí la ducha me ha sentado increíble. Y estamos las dos súper, súper, súper cansadas. Yo estoy reventada. A mi sorpresa, ninguna de las dos nos hemos quemado. Nerea está por aquí. Ninguna de las dos nos hemos quemado. Y todo genial, pero estoy reventada, o sea, estoy muy cansada, parece que vengo de la guerra. Es que la playa cansa un montón. Y queremos volver, queremos volver. Nos lo hemos pasado muy bien y queremos volver a poder ver las cuevas y a estar más tiempo en la playa, a ver más partes del pueblo, porque solo vimos las partes de las tiendecitas y la verdad es que nos hemos quedado con ganas. A Nerea le ha encantado. Creo que va a ser su lugar de jubilación. Y es hora de descansar, que estoy en la más absoluta de las miserias. Y no solo a Nerea le han pasado cositas chunguitas, ¿eh? Que a mí se me ha roto una uña. Bueno, no se me ha roto, me la ha arrancado ella jugando. Nos hemos dado un golpe y me la ha arrancado. Y aquí estoy yo, que me he hecho un montón de daño. Casi me la como.
Pero joder, lo malo se reparte un poco, que la única que estaba paleada era ella. Así que el karma se ha equilibrado, porque yo la verdad que me he metido un poco con ella, porque es la pupa. Así que el karma me la ha devuelto. Nada más, manita arriba si os ha gustado. Si habéis llegado hasta aquí es porque os ha gustado. Así que manita arriba. Suscríbete si eres nuevo o nueva por aquí, para no perderte nada de lo que está por llegar. No te olvides de darle a la campanita. Y hasta el siguiente vídeo. Un besazo enorme. Y gracias por verme, que hace un montón que no hacía vlog y la verdad que me hace ilusión. Así que... I stay waiting for you.